Hola Juan Carlos, buenos días. Un cordial saludo. Tú ya nos habías acompañado con anterioridad, ¿verdad? Alguna asesoría de AJS básica. Sí, señora, me interesan muchísimo. Ah, Yo ok, pues no sé si realmente. nos. No sé si nos quieras decir cuál es Sí, cuéntame. tu duda al día de hoy. No, a mí me gustaría saber si de pronto existe algún manual para vigenciar el OJS3. No sé si hay algún manual en PDF. Por supuesto que yo sé que esto requiere de un acompañamiento en el servidor, en la plataforma tecnológica en la universidad, pero para estar como a tono con estas solicitudes, me interesaría saber si tienen algún manual. Para migrar, dices. Para migrar y estar a tono con lo que es la implementación del OJS3. A ver, déjate. Bueno, nosotros como tal no tenemos así como tal manuales en PDF. Nos basamos más en la Muy bien, muy documentación bien. directa de PKP. Entonces, para migrar, a ver, déjame, voy a tratar de ubicar alguna. Es que normalmente luego esa información viene así. Ah, mira, pues aquí está más o menos. Sí, lo estoy viendo. Aquí está más como técnico. O sea, como tal en PDF, pues no viene. Sería navegar en esta página. Algunos pasos, sí, señora. Pero sí, como tal el PDF, pues no, pero sí puedes entrar a la documentación esta. Te voy a mandar el link, de todos modos. Esta sería como para la migración, ya para la configuración de la, como tal, de la revista, o sea, Sí, la señora, personalización. me queda muy claro. Ahí en el chat puse el enlace. Y ya como tal para configurar el OJS desde cero, o sea, ponerle la apariencia que quieren, su información, la información de la revista como tal, pues pueden hacer uso de los videos que se han subido con anterioridad en el foro. Sí, señor. Ese Es correcto. es este. Ya ven que, bueno, hemos hecho en fechas pasadas de los cursos, ¿no? Donde están se les va siguiendo paso a pasito de acuerdo también a cómo lo va publicando PKP en su curso de configuración. He estado tratando de estar al tanto de todas las conferencias y cosas ofrecen porque son muy ilustrativas, muy orientadoras, muy pedagógicos para explicar. Entonces, estamos aprendiendo. Yo les quedo muy agradecido. Ay, gracias, qué bueno que les están sirviendo. No sé si en Mucho, estos mucho, días de has mucha tenido utilidad. oportunidad de usarlo, de alguna duda que tengas de. Porque me parece que apenas estaban revisando, ¿no? La forma de cómo migrar. Estamos en un proceso de organización en nuestra universidad en Colombia para migrar a este OJS y poder hacer más efectivo el sistema de comunicación de nuestra revista. Estamos en un proceso de aprender.
Ah, ya, okay. Como lo dijo alguno de los orientadores, creo que fue Carlos, no sé, y uno no se sube a este tren te deja, y uno tiene que estar al tanto de lo que son este tipo de actualizaciones para proteger la información. Sí, claro. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Astrid Torres. Astrid, muchas Sí, gracias. de nada. Hola, buenos días, Carla. Ay, Carla, ¿nos escuchas? Hola, ¿me hablas a mí? No sé si me hablas a mí. Sí. Hola. Hola, buenos días. Pues bueno, quería saber si tenías alguna duda en específico en OJS, si Lo que quieres. pasa es que tengo complicaciones con el horario, porque en Chile cambiamos la hora, entonces no sé si me metí bien a la hora, capaz que ya está terminando, estoy un poco perdida. Ah, bueno, sí, de México es la hora de 11 a, bueno, a las 11 empezaba la sesión. ¿A qué hora son 11:22? Estás a tiempo. Perfecto, ya, acá son las. Traté de conectar a las 9 de la mañana aquí, o sea, como a las 7 de la mañana ya estaba muy perdida con la hora. Pues Ah. nada, no tengo ninguna duda en realidad. Nosotros en nuestra revista tenemos OJS, pero tenemos como un proveedor externo al que contratamos para implementar el OJS y ahí de repente necesitamos hacer cosas que sabemos que podemos hacer nosotros, pero no las sabemos hacer. Entonces, por ello estoy aquí, a ver, para mirar un poco más algunos temas que a veces parecen ser muy técnicos, pero realmente no son tan difíciles de hacer. Ah, ya. Pues mira, bueno, es que ahorita realmente no hay nadie con alguna duda así como tan específica. No sé si quieras que algo que recuerdes o que se te haya quedado por ahí la duda, de lo que hayas visto ahorita que se están migrando. Están migrándose de OJS2 a OJ3. Al 3, perdón, a OJS3. Nosotros tenemos tres. Ah, ya. Y pues no sé si algún proceso que quieres que te aclare, alguna, cómo se usa ahora en. No, la verdad es que por ahora no tengo ninguna, como dices tú, consulta en específico. Solo me metí para ver si conversaban de algunos temas de repente que uno no sabe manejar y bueno, no sé, algo sobre apariencia de la página, yo qué sé, cosas como muy genéricas que quizás no sé hacer, pero realmente no tengo una duda específica. Ok, bueno, si quieres, vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien más entra. Si se les ocurre algo o tienen alguna específica, pues aquí estoy. Bueno.